Este mes, alrededor de 45 defensoras de los derechos humanos, comprometidas con la defensa del derecho a la tierra, el territorio, medio ambiente y derechos indígenas, nos hemos unido para compartir nuestras luchas, fortalecer nuestras redes de solidaridad y exigir respeto por nuestros derechos. Kami memang berasal dari masyarakat pedesaan dan adat yang beragam. Kami datang dari Meksiko, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Colombia, Chile, Ecuador, Palestina, Myanmar, Indonesia, Filipina, dan Kamboja. Tetapi kami memperjuangkan hal yang sama. Pola dan bentuk serangan yang kami alami juga relatif sama. Dan ini bukanlah sebuah kebetulan. Al ser mujeres en el espacio público y como guardianas de nuestras comunidades, recursos indígenas y locales, enfrentamos la marginación, la discriminación y el racismo, el patriarcado y la violencia de género. Como defensoras de los derechos humanos, nos encontramos en la intersección de estos sistemas de opresión. Incluso la pandemia se está utilizando para evitar que nos movilicemos para defender nuestros derechos. Las leyes de emergencia y las nuevas restricciones están tratando de amortizarnos y evitar que nos organicemos. Somos afectadas por el empeoramiento de las condiciones económicas, la crisis climática, la negación de servicios básicos como la educación y la salud. Llevamos la carga de la atención y los cuidados que dedicamos a nuestros seres queridos y nuestras comunidades. Estamos en riesgo porque trabajamos para proteger nuestras comunidades de las amenazas de las industrias extractivas y la destrucción del medio ambiente, los gobiernos corruptos e ineptos y los grupos armados. Estos actores continúan ignorando nuestros derechos, nos matan, nos violan, nos criminalizan, nos desplazan de nuestra tierra, nos amenazan e intimidan en total impunidad. No nos queremos quedar en silencio hasta que cesen estos ataques letales. Vivimos en constante peligro y opresión. Necesitamos seguridad y justicia ahora. No podemos esperar lentos procesos legales o esperar que el próximo gobierno nos otorgue derechos que ya son nuestros. Kami tidak akan tinggal diam ketika masyarakat kami dimiskinkan dan tergusur oleh konflik dan kekerasan yang didorong oleh kepentingan bisnis yang merampas cara hidup kami dan menggusur kami dan hanya berfungsi untuk memperkaya mereka yang berkuasa sembari menginjak-injak kami. Mientras los estados y las empresas siguen violentando los derechos en total impunidad, exigimos que la ONU y la comunidad internacional tomen medidas urgentes y concretas para implementar verdaderamente los derechos humanos, protegernos y hacer realidad nuestro derecho de vivir libres de discriminación, libres de violencia y de llevar a cabo la justicia hacia los perpetradores. Consideramos que la ONU está arraigada en los derechos humanos. Exigimos un plan para una verdadera implementación de los derechos humanos que reconozca el papel clave de las mujeres y los pueblos indígenas en la defensa de los derechos humanos. Somos actoras centrales en la reconstrucción post-pandemia y en los esfuerzos para asegurar la justicia climática, económica y de género. Somos clave para crear modelos económicos y sociales que valoren la vida, los medios de vida y la cultura de las personas, libres de sistemas de opresión racistas y patriarcales. Se trata de nuestra supervivencia colectiva y no tenemos tiempo que perder.